Yañez Bartolomé Joaquín, correo oficial, auxiliar. ¿Cómo es el trámite? ¿Cómo es el trabajo el día previo a las elecciones? Y bueno, hoy del galpón que tiene el Correo Argentino en calle Blas Parera, a las 13 horas salió todas las camionetitas que llevan las urnas a los distintos colegios de Paraná. ¿Cuántos colegios son habilitados? En este momento no sabría decirle porque nosotros tenemos que llevarlo nada más, pero tenemos cada uno de los chicos de correo un recorrido. Yo tengo el décimo, así que debe haber cerca de 18, 20 recorridos en toda la ciudad de Paraná. Y Paraná Campaña también. ¿Qué es lo que bajan del camión? Urnas, bolsas de que vienen las boletas para el otro día votar, formulario de contingencia, un bolsín para el delegado de la escuela electoral que asignó el mismo electorado. Así que eso es lo que trae. ¿El director del establecimiento educativo tiene que estar aquí para recibir el material? Sí, ellos tienen que estar a cierta hora, que eso lo dispone la Junta Electoral, para recibirnos a nosotros, a cada escuela que vamos. Yo tengo un recorrido de 8 escuelas, 8 y otras más, 11 escuelas. Y ya estamos terminando, así que estamos medio... Luego de la entrega, firma la documentación correspondiente la directora y se coloca una faja de seguridad y queda un gendarme custodiando la escuela. Sí, el gendarme calculo que estará desde hoy a la mañana hasta que finalice mañana el escrutinio a la hora que sea y después nos hacen la custodia ellos hasta la Junta Electoral en calle Andrés Pasos y ahí terminará su función.